Florecita, bienvenida, tío Jujita, ¿cómo están? Saludos, chicos, hoy estamos transmitiendo desde el mercadito, nos tocó estar en la venta, creo que nos tira copy, no sé, la música de fondo, ya sabe el vecinito que se puso con todo. Muy buenas noches, mi hermano Ever Mejía, que el Señor le bendiga grandemente, es un placer saludarle. Amigos, pues ahora el motivo de este live, pues para continuar con lo de las horitas, vamos a reiniciar. Un saludo muy especial a todas las naciones que nos visitan. Ocasionalmente voy a estar silenciando canal JPJ. Un cordial saludo. Bendiciones hasta Brasil. Bienvenido. Muy obrigado. Y ahí está Nightbot reaccionando para todos ustedes. Y miren, creo que aquí ya me dio la opción de las burbujitas en pantalla para que estemos chateando un rato. Les digo, ocasionalmente voy a estar silenciando. Mi florecita, ¿cómo está? Espero que le esté pasando muy bien. Hoy es un día muy especial, un día domingo, un dominguito familiar. Espero que haya disfrutado la compañía de los suyos. Les digo que hay por ahí al fondo un poquito de música, no por una servidora, sino que pues estamos compartiendo aquí en el Día de Comercio. Con algunos vecinitos. Amén, amén. Y Gregory, ¿cómo está? Un abrazo para usted y para su familia, mi hermano, mi amigo Ángela Rodríguez. Un abrazo cálido hasta el lugar donde se encuentre. Gregory también, gracias por conectarse. Los que puedan compartir este en vivo, les voy a agradecer mucho, porque de esa manera pues logramos alcanzar a saludar a otras personas. Valentín, que es Michelle, ya dejó su super like número 3. Y les recuerdo seguir interactuando. Gracias a Nai porque ya está reaccionando por allí. Y estamos aquí en la venta nuevamente, aquí en el mercadito, porque hoy es Día de Comercio. Y les saludo cordialmente a todos. Espero que sean súper bienvenidos a este espacio. Ya saben que les apreciamos muchísimo. Ángela Rodríguez, un saludo para Florecita. Y miren, ya tengo la opción de las, no sé, son filtros o algo así que me aparecen allí. No lo tenía, no sé si ustedes en su celular ya les había salido esta opción. Veía que algunas transmisiones sí aparecía esas opciones y les preguntaba, pero no sabía de dónde. Y bueno, ya aquí me aparece la opción. Like de parte de todos. Ever, ¿cómo se encuentra, mi hermano? Espero que todo bien ahí con su bella familia. ¡Ventas! ¿Cómo está mi preciosa Alicia? Ya estamos nuevamente aquí, espero, ya estoy transmitiendo. Estamos aquí en la venta de algunos artículos de belleza, alguna que otra cosita. Y pues espero que me escuchen, y si no, bueno, vamos a reactivar después. Gracias por conectarse. Me salieron ahí las burbujitas. ¿Ya quieren guardar acá? Ah, y digo porque ya estoy acá. Ya le robé su lugar. ¿Te quieres sentar? ¿Vas para allá? Sí. Yo no quiero. ¿Quieres que te traiga? Sí, ¿qué quieres que te traiga? Puedes preguntar. Sí, Gregory, voy a seguir tu consejo. Ya está mucho mejor, ya está recuperando más fuerza. Gregory, pasa que tuvimos por ahí un percance con mi hija, pero gracias a Dios y pues por las oraciones, ¿verdad? Que siempre nos acompañan, nos fortalecen. Ya está mucho mejor, su condición física va mejorando cada día. Y bueno, ahora tocó nuevamente estar aquí respaldando en el negocio. Hay personas. Sí, yo lo sé, mi Gregory, y es mutuo, de verdad. Miren, ahora nuevamente ya se acercó Ever, hacía mucho que ya no lo veía también. Y bueno, recién estoy regresando, mi hermano Ever. Espero que pueda volver a monetizar su canal, hermano.
De verdad que aprecio su trabajo, las colaboraciones que a veces suelen hacer y bueno, hay que continuar. Mejía Castillo, ¿cómo se encuentra? Qué bendición tenerle por acá, Kevin. Y también tenemos por allá Kevin Osote, que nos saluda del bello Veracruz. No sé si ya se haya mudado, pero dicen que solo Veracruz es bello. ¿Será verdad, Kevin? Sí, ok, no te preocupes. Ay, anda en la lavandería, Florecita. Sí, comprendo, no se preocupe. Muchas gracias por apoyarme ahí, rodando la playlist y también agregándose aquí en el chat. Díganme por favor si me alcanzan a escuchar bien. Estoy transmitiendo desde un lugar aquí en Nuevo León. Es un poquito lejos de Alicia. Cruzamos casi pues ahora sí que una distancia muy buena. Alfredo el soñador. ¡Wow! ¡Qué bueno que está por acá, mi amigo! Bendiciones, dice Mejía. Juan y San Juan, el placer de... ¡Ay, oh, qué bendición, de verdad, Mejía! ¿Cómo se encuentra? ¿Qué ha hecho? Platíquenos. Estamos aquí leyéndolos desde Nuevo León, Monterrey, Nuevo León. ¡Ah, perfecto, mi florecita! Pues, con toda la fortaleza del Señor ahí, me imagino que va en el proceso de lavado, luego el secado y a guardar la ropa, ¿cierto? Gregory, un cordial saludo por ahí de parte de nuestro amigo Mejía Castillo. Alfredo Soñador, saludos de parte de Alicia. Yo también, mi Kevin Osote, hermana Juani, gracias por esas buenas vibras, saludos. Mi Ever, de verdad, bendiciones para su familia, su descendencia, que Dios le colme de bendiciones y ya compartida. Gracias. Cuñado, ¿cómo estás? Hermilo, ¿cómo va esa venta? Y les decía aquí a los muchachos, mira, cuñado, ya estamos aquí. Ahí lo que alcanzas a ver en tu pantalla es parte de los artículos que vende tu sobrina. Y estábamos por aquí también disfrutando de unas papitas que trajo por ahí el buen Johnny, para que se acerque la gente, lo que alcancen a comprar. Si no hay algo que esté a la vista, lo anotamos. Sí, claro, esperamos seguir firmemente paso a paso con la ayuda de Dios. Sin duda, Ever, todo depende de él. Y bueno, les decía que lo que no está a la vista... vamos a anotarlo para que en la próxima ocasión pues podamos tener ese artículo que busca. Dice, nomás te cuento que ya me retiré. En serio, ahora sí, a disfrutar de la vida civil, sobre todo pasar más tiempo con mi hija que ya tiene 15. ¡Wow! Una super quinceañera, qué padre. Qué feliz me siento solo con personas bonitas que ve uno por acá. Así es, Gregory. Hermana dice, por su amable apoyo. Ever, como siempre, un gran aprecio por usted, por los suyos. Siempre bien respetuoso. Todos, de hecho, aquí todos son muy respetuosos. Dice, la dejo, hermana, porque voy a dar cena. Muy buen provecho, Ángela Rodríguez. Que le sea provechoso. De verdad, gracias por este respaldo que recibo de todos ustedes. Ocasionalmente he estado transmitiendo entre semana porque ya saben que el jefe a veces sube, a veces baja. Mi lindo hogar, hermosa, muy buenas noches. Gracias por agregarte. Miren, hoy les tengo por aquí un monederito. Lo que está ahí en su pantalla es un monedero con un zipper que lo utilizan para... Si ustedes gustan ahí meter pues sus billetes, sus monedas, básicamente es un monedero para las moneditas, ¿verdad? Y es parte de los artículos que tenemos a la venta, algunos lápices. Por ahí habíamos hecho un paneo en general en el domingo antepasado. Y ahí estamos. Muchas gracias a Ever por estar por aquí. Saludos especiales para Alicia, que es ventas, está con su cuenta de apoyo. Y continuamos por aquí saludando a cada una de las naciones. Dice, no me he perdido de la plataforma, dice, por mis obligaciones, pero
Ah, ok, yo me he perdido, sí, pero ya que estoy fuera, solo estaré visitando en vivos como antes. Perfecto, Mejía Castillo, pues bienvenido, cordialmente le recibimos nuevamente. El tío Jujita, uno de los primeros en hacerse notar. Muchas gracias a mi lindo hogar por hacerse presente. Amigos, visítense unos a otros si no se tienen. Les invito a que se conozcan. Mejía Castillo es un amigo ya de años, ¿verdad? Nos conocemos. Gracias a Dios por su vida. Tío Jujita también. Creo que todos aquí ya nos conocemos de mucho, ¿verdad? Dice, hermanita, ¿estás monetizando? Aún no, mi hermano, pero vamos a intentarlo. Vamos a tratar de llegar a las 4,000 horas de reproducción. Nuevamente con el favor de ustedes, el apoyo. Sí, quiero crecer un poquito, de poquito a poquito. Ok, Ever, ¿quién pasa por esa casita de Ever? Vamos, vamos. Ahí Alicia Blogs también tiene amiguitos que compartir. Igual mi lindo hogar, no sé si ya conozca a Ever. Ever Mejía tiene un contenido de blogs, tiene entrevistas por ahí ocasionalmente, colaboraciones con otros creadores de contenido, por ahí hace stream. Bueno, ahora creo que estará un poquito más activo. La tía, dice Juanita, hace tiempo que la sigo. Así es, tío Jujita, ya de tiempo, igual con Gregory, con Ever. Creo que ya todos nos conocemos de hace tiempo. Esperamos ayudarte siempre, hermano. Oh, muchas gracias. Ahí con Gregory, a mi lindo hogar, que ya dejó su like también. Correspóndanle, amigos. Si hay alguien que no conozcan, vamos con ellos. Ocasionalmente les voy a estar quitando tantito el audio. Pero por no sé si me haga copy o no, pero bueno, aquí estamos. ¿Sale, amigos? Aquí seguimos. Dice, así es, amigos, pasen por algún video short. Sí, les regreso con todo. ¿Qué dicen? Dejen ahí su firma. Estuve por acá viendo ese gran río, esa alabanza o algún tema ahí que ustedes vean. De esa manera, pues, nos hacemos notar, hacemos saber a este compañero que ahí estuvimos, ¿ok? Dice, Juan, me voy a salir un ratito, ¿ok? Claro, claro que sí. Si me da tiempo, iré a la pulga. Ah, ok, la pulga, a ver qué compro. Ah, en serio, Mejía. ¿Y qué horario tienen? Bricato, hola, ¿cómo estás? Sigue escribiendo, Bricato. Creo que vienes de la comunidad de Alicia, no sé. ¿Qué horario tienen? Porque fíjense que hoy se me desajustó el reloj y se me hizo tarde porque no sé si se adelantó o se atrasó. A ver, recuérdenme. En algunos países, algunos estados, sí, sí se movió. ¿Quién es Kevin? ¿Me confirman, por favor? Claro, Kevin Osote. ¡Gaby Glow! ¡Princesa hermosa! Aquí está una guapísima también entre nosotros, que ya nos conocemos de hace mucho. ¡Gaby! ¡Qué emoción! ¡Qué gusto de verdad tenerte por acá en mi humilde chat! Dice, ¿quién es Kevin Osote? ¡Sí! ¡Mi Gaby hermosa! ¿Qué crees que recién estoy volviendo a YouTube? Porque me desmonetizaron el canal, nena, hace mucho. Y fíjate que les estoy platicando a todos los amigos que no saben. Claro, para darle apoyo. Ok, Kevin Osote, si gustas, puedes volver a escribir. Y los que no estén por aquí, les invito a que ahí escuchando, en otro momento, pues puedan escribir, ¿sale? ¡Hola, Sergio! Ahora es Sergio Sistemas. ¡Qué padre! Yo esperando a que Sergio Sistemas suba su nuevo contenido, porque realmente es muy valioso todo lo que nos comparte. Y créanme, chicos, hay nuevas actualizaciones de YouTube que nos interesan. Y una de ellas es que ahora con menos seguidores, con mucho menos, tú ya puedes monetizar tu canal. Antes, para algunos, era como en mi caso, yo sí tengo que llegar a las 4,000 horas de reproducción públicas, es sí o sí. Y pues me faltan casi las 900 horas. Entonces, Gaby, ya te imaginarás. Bueno, total, que les platico, mi lindo hogar. Me desmonetizaron por una penalización. Cumplí los 3 meses, que son de castigo, pero como
en automático te bajan las horas, entonces tienes que volver a iniciar. Ya sí, con ayuda de todos, Dios le bendiga. Ya cuando había llegado, resulta que nuevamente me vuelvo a postular, pero no había revisado algunas miniaturas. Entonces, tuve que volver a regresar. Oh, recién llegando del templo, qué padre, Sergio. Ventas, paso y le regreso, claro que sí. Entonces, bueno, tocó todo hacer de nuevo. Y como no revisé bien lo que eran las miniaturas, yo pienso que fue por allí. Entonces, pues no me aceptaron. Ay, entonces vamos para atrás de nuevo. Hermana, dice, le ayudo con sus horas en la... ¡Wow, Ever! Muchos thank yous. Que el Señor me le multiplique también en horas, porque yo sé que... no sé qué situación esté con usted, mi hermano, pero yo recuerdo que ya por ahí se podía compartir algunos chats. Pero sí sería bueno que verifique eso para que ya pueda comenzar a cobrar, hermano. Y pues estamos para apoyarnos. Ya saben que a mí me gusta ser sembradora y de lo mismo que me dan, comparto. Entonces, pues adelante, amigos, búsquense por ahí. Quien no tenga Gaby, síganle. Es una chica que nos comparte tutoriales por allí de el vestirse bonito, acá bien guapos, y perfumes, maquillaje, algunos blogs también. Y pues muy lindo su contenido. Sergio, pues ya sabemos que él, como su nombre del canal dice, sistemas, ustedes pueden pasar. ¿Le puedo regresar? Claro que sí. Ahí de 60 y 45. Vamos todos por ahí, dando sus reacciones. Dejen sus reacciones, por favor. Por ahí Nightbot les invita a que sigan compartiendo en vivo, a que hagamos más amigos. Y saludemos por ahí a Mejía Castillo, él es de apoyo. Él aún no ha subido contenido, pero podemos invitarlo a pasar. También está trabajando por ahí Florecita Vlogs, su canal también ya es monetizado. Alicia Vlogs, bienvenida con el canal oficial. Ever Mejía, mira, su cuenta oficial de Alicia Vlogs, la de apoyo es la de ventas. Igual ustedes pueden ponerse de acuerdo cuál es la cuenta que pasan, pero Alicia es súper, súper apoyadora. Dice, voy a pasar con toda ventas, dejo al final en cada comentario. Ah, ok, Ever, no sé, creo que sería conveniente que le preguntes ahí a Alicia Vlogs y ya ella dirá si es a ventas o si es a Alicia directamente. Dice, ahora soy Sergio Sistemas, tengo dos videos, buenas, ok. Voy a regalar activaciones de Windows y Office. Oh. Ah, ok. Dice, ¿a qué cuenta le paso? Dice Ever. Y seguimos por acá en el chat. Mi Fer, bienvenido. Estamos por acá en el comercio nuevamente. Mi Fer, gracias por mover ahí el chat, por dejar su dedito arriba. Ever, ya tiempo contigo. Ah, ok, Ever, entonces Alicia ya está contigo, ya sería regresarle a ella. Mi lindo hogar, hermosa, pues por ahí pasemos también. Les invito a que pasen con mi lindo hogar. Vlogs del día a día. Mi Gaby, sí, está por acá la muñequita hermosa, Fer. Ya saben que ella es una lindura. Me parece así como una carita de ángel. Muy preciosa Gaby, muy guapa, la verdad. Y se reconoce. Y pues alguien por ahí me dijo, como varios amigos, yo la sigo porque ella es muy bonita. Y bueno, no, pues adelante, ¿verdad? Cada uno sigue a quien guste. Mi lindo hogar, hola. Alicia, hola, Olita, de parte de Fer. Y apoyamos por ahí también a Videos Tobar GT, tiene doble canal, para quien no lo conozcan, ustedes gustan pasar ahí
a Video Estobar, que nos tiene unas recetas deliciosas, él es chef, y en su otro canal solamente para relax, para buscar amigos y bueno, un poco de música también. Muchas gracias por continuar conmigo. Marilu Porras, ¿cómo te encuentras? Bienvenida, hermosa. Gracias a todos por mover el chat. Hermanita, te quiero mucho, hermanita Marilu. Saludos a Sergio de parte de Bermejía. También Sergio, que viene desde Perú. Anda ahorita nuevamente ya preparando nuevo material para subir un contenido nuevo, interesante, pero sobre todo con mucha utilidad o de mucha utilidad para todos los que nos estamos iniciando en esto. Y les digo que nos estamos porque a veces hay cosas que nosotros tenemos que estar actualizados. De hecho, ahorita la política o los lineamientos han cambiado algunas cosas. Gracias, mi Alicia preciosa, por compartirme. Dice, si has visto mi portada de YouTube, aún no me he metido. Si me dices a mí, Sergio, pero he estado viendo los pasados. Bueno, estaba viéndolos. 20. Ahorita no he tenido la posibilidad porque, bueno, les digo que estaba yo con lo de mi hija, estaba en observación. Progresa, Dios, todo muy bien. Sí, han cambiado los lineamientos. Y fíjate, Sergio, que eso es lo que me mantiene ahorita así como que no preocupada, pero sí tengo que checarlo. Igual por ahí un mensajito, no sé si tengas el mismo número, para ponerme en contacto contigo, porque, bueno, estoy tras las horas para poder llegar a esas 4,000. Bueno, ahorita seguimos. Estoy bien, gracias a Dios. Dice, ¿ya no quieres? Ahora todo es las miniaturas. Oh, ok. Atención. Gracias. Hasta luego. La atención de audiencia son los. Oh, perfecto. Sí, sí, sí. Y fíjate que algo que yo comparto, es precisamente lo que tú decías. Hola, Isabel. La cocinita de Isabel presente aquí en este chat. Lo que decías acerca de que aunque no subas contenido durante mucho tiempo, pero se encuentra en movimiento porque les has dejado o nos has dejado un video de utilidad que constantemente, o sea, no está en tendencia, vaya, que lo vas a utilizar en cualquier momento. Eso como por ejemplo de hacer más rápida tu computadora personal, o sea, si está trabajando muy despacio, si se encuentra trabajando muy lento, y como está utilizando muchos recursos, entonces tienes que hacer algunas modificaciones, por así decirlo. Hola, Cecita Jackson, bienvenida. Gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenas noches para ti y toda tu familia. ¿Desde dónde nos escribes? ¿Desde dónde nos ves? Haznos saber, por favor, si gustas. Bendiciones a Cecita Jackson. Gracias por venir a chatear con nosotros. Dice a la cocinita de Isabel, saluditos y bendiciones con un abrazo de parte de Alicia Vlogs. Por aquí Marilu Porras también, quienes gusten seguirla por ahí en su página también. Like número 19, llegó mi esposito, casi llegó tarde. Ya casi llevamos media hora y apenas se conectó. Nah, no se crean. Él anda también por ahí subiendo sus shorts, de donde anduvimos. Amigos, les platico que él acaba de subir un short. Bueno, no tiene mucho. En día festivo ni te enfermes porque no te atienden en el seguro social.
Giselle. Dice, claro que sí, así se llaman los videos que aporten, sean buscables, que te generan visualizaciones y por lógica ingresos. Así es, a los que ya están monetizados. Así es, videos, dice mi first. Vamos dejando like, amigos. Sí, like, like, like. Y por supuesto, sus emojis que me ayudan para el movimiento del chat. Dice first. Saludos a mi amigo Realidades y bendiciones. A ver, Davidcito, te habla por ahí first. No sé si ya lo sigas. Y si no, pues para que lo sigas y aprendas a cocinar como él. Para que le aprendas a cocinar a tu esposita. Porque luego no quiere uno cocinar. No, sí, sí cocina rico también, mi first. Pero en realidad es, él es David. Él es mi esposo, te lo presento si no sabían algunos. Bueno, él es mi esposo y anda también por ahí un ratito en el chat. Les digo que comparto ese short. Estamos al 100 con Juan y gracias, Ever. Creo que ya siguen ahí. En realidad, sí, sí, mi first, él es mi esposo. Se llama David, te lo presento. Igual va a ir contigo. Antes no sabía, pero ahora ya sabe cómo ir. Le digo, mira, visita a Fer. Le digo, es un amigo también. Visita ahí a Ever. Creo que ya lo tienen. Es que antes manejaba esa cuenta, no sé si te acuerdas, mi first. Amigo David, pásele a lo barrido. Sí, mi Ever. Entonces, antes yo manejaba esa cuenta con otro nombre. Lo tenía como Juan y Sport, pero dejé de hacer ejercicio. Ya no. Y no, aparte que no me dejaban subir nada de eso. Dice, ¿cómo que Juan y en mallitas? Y casi se me infartan. No, no se crean, me gusta andar más cómoda, para los chicos que están conectados, casi en pants, así en pants para correr o en tenis, ¿verdad? Dice, no es necesario subir videos tan seguido, si no van a aportar nada, esos videos ahí mueren al toque. Sí, casi es nada más para como ir recolectando amistades nuevas, pero en realidad es para eso, solamente para atraer amigos. Un placer, David, esposo, dice, de tu gran mujer, tu esposa, con todo respeto, es una súper amiga agradable en su canal, bendiciones. Ay, mira qué lindo, mi first. Gracias, sí, él lo sabe. Ever dice, Isa, ¿cómo está? Dice, pasen conmigo, si no está, que yo le regreso. Sí, pasen, pasen, todos con todos, chicos. Ahí tienen su llavecita. Sí, de hecho, no hay ningún problema. Ustedes pueden pasar cuando gusten y y pueden ser amigos de todos. Me estoy comiendo unas papitas. Me compartieron unas papitas. Por eso se oye crujiente. Muy bien, Ever, muchas gracias, dice la cocinita Isabel. Sí, realidades, intenta también a llegar a sus horas. Pero la diferencia de él conmigo es que a él YouTube le pide solamente 3,000 horas. Sí, eso es bueno, tener un guión. Así es. Gracias, Sergio, de verdad, por los tips. Dice, yo ya estoy con realidades desde hace tiempo. Ah, ok. Ah, desde hoy. ¡Historias salvajes! ¡Bienvenido! Creo que Historias Salvajes también ocupaba amiguitos. Y yo estoy que regreso y luego me voy, Historias Salvajes. Pero ya estamos de nuevo. Espero con el favor de Dios que no haya otra alteración así. Como ahora mi first, no sé si te platiqué, Ever. Amigos, todos los que ahorita se están conectando, no sé si les platiqué. No, casi no suelo postear nada, pero ¿qué creen que sufrió por ahí un accidente mi hija hace unas semanas? Y bueno, entonces pues resulta, hola Lupita, bienvenida. Resulta que estuvo en observación, ay miren, al grado de que la llevaron en ambulancia. Bueno, fue toda una historia, pero miren, yo celebro que mi hija esté con vida. Realidad es, lo sabe, de hecho por ahí subí un short, pues porque precisamente buscábamos atención médica. Hola Jesús Martínez, mi hermano, ¿verdad? ¿Cómo está? Dios me lo bendiga, les estoy platicando. Hola cuñadita hermosa, dice Marilu. Bueno, de hecho son 4,000 horas, pero a las 3,000 te abren la opción. Con razón, mi first, ahorita te digo que a realidades ya le abrieron esa opción. De hecho, él ya no dice 4,000. En su canal de él dice 3,000. Entonces digo, bueno, ya le falta menos que a mí. Pero yo sí. Qué bueno que esté bien tu niña. Sí, mi Fer, sí. Entonces,
pase, le puede preguntar lo que gracias. Guste. Y lo que no esté a la vista, usted dígame y lo anotamos. Gracias. ¿Sí? Entonces, ya les digo, bueno, ahora nos tocó tenerla como en observación. Pero afortunadamente, bueno, gracias a Dios, sin fractura, sin esguince, sin nada nada de hemorragias. Entonces, es un milagro, la verdad. Historias Salvajes, bienvenido. Hola, dice parte de Fer. Lupita, ¿cómo está? Saluda a Historias Salvajes. Entonces, si hay alguien que no se tenga, pues adelante. Y bueno, con ese motivo, chicos, pues dejé de transmitir. Ya saben que, pues, primero es la salud, primero la familia. Ante todo, pues, hay cosas que pasan a segundo término y, pues, le volvimos a bajar. Sí, dígame. Y bueno, sí, seguíamos. Estoy acá. ¿Qué le hiciste, hermanito? Que está enojada mi cuñadita. Ah, bueno, ya estar por ahí chateando y platicando, chicos. Ay, y luego otra cosa. Apenas YouTube me otorgó no sé si sea por la actualización, porque en mi teléfono no aparecían las burbujitas. Y ahorita estoy viendo, yo encantada, que me encantan las burbujas. Y les activé por ahí unas burbujas y me encantaron. Estamos por aquí viendo a la, no sé qué, cómo se llama esta monita. Tenía la Kuromi, que la quito. Y ahorita ya les puse otra cosa. Y bueno, ya estamos de nuevo aquí en el chat, chicos. Les digo, vamos que vamos, dice Ever. Pasen con mi amigo Ever, mi hermano en la fe. Pasen con Fers. Para que aprendamos a cocinar bien rico. Vamos con Historias Salvajes, tutoriales súper gratis. Pásenle. Y para todos los que les interesa la naturaleza, es el lugar apropiado. Cuñadita, dice Marilú Porras. Vamos con Lupita López, con Marilú Porras. Vámonos a esos vlogs, a esos videos de música. Gracias a ti, mi Fers. Fíjense que bueno, entonces en estos días pues estábamos un poquito ausentes por la misma situación. Pero bueno, ya ahorita creo que está mucho más fuerte, está ya más repuesta, la veo, porque pues sí fue algo un poquito grave, pero un milagro de Dios y pues anda de pie. Lupita, y ese milagro de verte aquí, dice mi First. Lindura, les invito a compartir este directo, que todavía vamos a estar otros minutitos más. Y pásenle, pásenle. Yo les decía a los chicos, ustedes pongan la música del Pache Pache, a ver si se anima la gente, ¿no? Como que Pache Pache. Lupita, ¿sigues en la milpa? ¿Lupita está en la milpa? Dios le bendiga, mucha fuerza, mi hermana Jori, gracias. ¡Mi hermano Orlando! ¡Bienvenido! ¡Wow! Dice mi first. ¡Pasen, pasen!
Los dejé tantito, pero ya volví. Dice, Eli, bienvenida. Hola, Juani, el video te lo mandé. Oh, ¿cuál video, Eli? No sé por qué no te encuentro. Pero igual lo vuelvo a buscar. ¿O lo habrás enviado a otro, algún otro número? ¿Será que está bien? Ah, qué bueno, Lupita, te cansaste. Le dice historias salvajes. Es que estaban buscando unos moños, pero gracias a Dios que ya se fueron algunos y pues hay que volver a surtir. Hermana, Dios le bendiga. Hay que volver a surtir porque ya se terminaron los colores que buscaban. Hola, Merari, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Sé bienvenida a este chat, espero que te sientas súper a gusto. Estamos en la venta de algunos artículos de esta monita. No sé, algunos le llaman Melody. Ella no sé quién sea, esta conejita, pero hay unos de Melody, de Kuromi, de unicornios. Ya saben que a los niños les gustan las niñas. Y pues en esto estamos. ¿Cómo te encuentras, Merari? Bienvenida. Si gustas pasar con alguien que no tengas o que pasen contigo, puedes invitarles. Atilio 503, ¿cómo estás? Bienvenido al chat. Hace tiempito ya no te veía. Bye, cuñadita bella. Dice, se me cuida ese niño guapo, por favor, dice Lupita. Merari, historias, muchas gracias. Seguimos leyendo a todos los amigos, a los que se acaban de conectar. Bye, Tobar, te quiero de aquí a Japón, porque mi first anda trabajando de seguro. Hola, Alicia, dice Eli, gracias por la llave. No te preocupes, Lupita dice, me retiro, al rato tengo en vivo. Ah, claro. Claro que sí, Lupita, ahorita que nos guardemos, porque yo ando afuera. Estoy transmitiendo desde un lugar por acá en Nuevo León. Y estamos afuera en la vía pública. Estamos en la venta. Dice, bueno, cuñadita, ya sabes, yo lo cuido, dice Marilú. Muchas bendiciones para todos. Sí, chicos, los que tengan que retirarse, adelante, mis amigos. Yo cumplo más o menos como lo de una hora de transmisión. Igual no transmito mucho, pero en las ocasiones que nos conectamos, pues es para ser amigos, ¿verdad? Y es un apoyo mutuo porque mientras todos hacemos amistad, también me apoyan por ahí a aumentar las horitas, aunque sea de poco en poco. Y tenemos que llegar a esos 4,000. Dice Juan, y 2,533, ese número tengo. Ah, ok, 2,533. A ver, ¿cuál es? Sí, es en esa terminación. Ok, lo voy a checar porque no me ha llegado. De hecho, mi línea estaba fallando, Eli. Entonces, han tratado de comunicarse conmigo. Y bueno, no llegaban o algo así. Dios me los bendiga mucho en sus ventas. Ok, mi Ever, cuídese mucho. Te quiero hasta la luna. Entonces, Tobar. Sí, dice Lupita, la cocina. Hola, saluditos de parte de Merari.
Mira, Ari es una chica nueva por aquí. Salúdenla, mis amigos, que se sienta bien, que pasemos todos con todos. Recuerden que el apoyo mutuo, bueno, se pretende muchas veces, ¿verdad? Pero en otras ocasiones solamente seguimos porque nos agradó el contenido, porque nos divierte, ¿verdad? En algunos que son solamente de entretenimiento. Y pues ahí estamos divirtiéndonos, por supuesto. Algunos otros que ofrecemos algún tutorial, recetas, pues algunas instrucciones también, porque hay instructivos. Vale, yo dice, bienvenida, la cocina, hola, saludos de parte de Merari. Dice Marilú, Ever, yo ya estoy suscrita desde antes, pero ahorita te voy a dejar un mensaje. Gracias, mi Marilú preciosa. Ok, yo le regreso, dice Ever. Sí, entonces se trata de hacer amistad, pero bueno, también se trata de comunicarnos aquí qué van a hacer para mañana. Algunos van a transmitir. Muy cerca, dice Lupita. Dice Videos Fer. Dice, muy cerca, Lupita. Para algunos creo que van a tener transmisión. Ya se estaba retirando por ahí la amiguita. No me acuerdo si fue la chica, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llama? Quien iba a tener transmisión. Bueno, igual me va a llegar el aviso. Dice Tobar, ¿qué tal estás, amigo? Dice Mirari. Sí, ahí les digo, mañana van a hacer transmisión. Algunos por lo del eclipse solar. Dice, a ver, Ever, dime, ¿tú cuánto me quieres? Dice Lupita López. Ever, ya había dejado comentario, usted me respondió. Ah, ok, es que a veces por nombre no recordamos mucho. Pero si estamos todos con todos, ¿no? Merari, ya contigo, dice historias. Muy bien, amiguita Merari. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo estás? Dice Fers. Acá estoy escuchando. Estoy dando de cenar a mi papá. Oh, mi Eli. Ella siempre anda ahí en la cocina cuando hacemos stream. Luego ella se pone en la pantalla y nos comparte lo que anda preparando. Qué rico. Qué bueno, qué bueno. Ok, Lupita, saludos. No lo recordaba, dice Ever. Marilú, Lupita López tendrá live. Ah, gracias, Marilú. Ok, pues todos ahí con Lupita López, lo va a tener un poco más tarde. Quiere que la acompañemos, aunque sea un ratito por ahí, claro que estaremos. Entonces, anótenle por ahí, amigos, con Lupita López. Cuando están en live, también comparto, claro, a los que me comparten, comparto, ¿por qué no? Cuando no nos da tiempo de estar compartiendo, tratamos de estar ahí. Sí, sí. Y bueno, dando aquí informes, les digo, aquí en la placita donde estoy, venden de todo un poquito. Hay snacks, hay algunos que preparan alguna cena así como muy rápida, tamales, taquitos, tortas, algunos snacks. ¿A quién le gusta el elote? Bueno, yo ya me comí mi snack, mis elotitos con queso. Es que en algunos lugares le llaman maíz o choclo, algo así. No sé, creo que Fers le dice choclo, ¿cómo le dice? O también le dice igual que yo, elote. Vamos que vamos, dice Ever. Y bueno, platíquenme, ¿cómo han estado, Ever? Gracias a Dios que ya está de regreso también. Mejía Castillo me vino a alegrar también aquí la noche. Gaby, Glow, todos los chicos que andaban allí. Marcia, dice Fiorella. Amigo, una pregunta. Sí, adelante, Marcia. Sí, elotes. Ah, esquites, sí, Marilu. En México los comían como esquites. Aquí los venden como elote en vaso. O así, los elotes nada más en un palito. Y ya los barnizan con mayonesa y con chilito. Sí, muy rico. Dice, creo en Sudamérica les dice. Sí, algo así. ¿Qué haces todos los días? Ok, Marcia, pues bueno. Los lunes, miércoles, viernes me voy a orar en las mañanas, por las tardes me voy al servicio. Y bueno, soy ama de casa, entonces pues tengo que hacer mis quehaceres aquí en el hogar.
¿Y tú a qué te dedicas, Marcia? Amigui, ¿le gustaría ser mi amiga? Ok, dice Marcia. Ok, a ver, por ahí, ¿quién quiere ser amigo de Ever? Pasen, pasen, él les regresa. Seguro que les regresa. Crecimiento, crecimiento con Alicia Vlogs, con videos first. También es de puro relax igual. Ok, dice Marcia. Gracias por sus reacciones, chicos. Ya casi llegamos a la hora. Y les digo que yo no transmito mucho. Ahí está Realidades de nuevo. Amiga Merari, que si le gustaría ser amiga de Ever. Claro que sí, Marcia, por supuesto. Y bueno, aquí vas a encontrar algunas alabanzas, algunos temas de conversación interesantes, algunos momentos de oración, de intercesión, también momentos donde compartimos la palabra de Dios y uno que otro blog, porque también hacemos videoblogs, nos gusta viajar. Es que no me deja. Ok, mira, para que te pueda dejar, hay unos tres puntitos, Marcia. Igual hay unos tres puntitos donde te marca o igual te dice si te sale la opción de compartir. Sí, es que como lo he hecho en modo, ¿cómo se dice? ¿Horizontal? No, perdón, vertical. Dice, Ever, hola, claro que sí, con mucho gusto, dice Merari. Gracias, linda. Dice, Alicia, gracias, bella, déjame un mensaje y yo te devuelvo. Claro, Merari, igual si es primera vez que estás aquí, si ya te suscribiste, cuenta conmigo. Igual yo regreso, trato de hacerlo con mis cuentitas. Están activas. Bueno, y la oficial, Dios le bendiga. Adiós, adiós, Santi. Y bueno, ahí vamos. Ya está, gracias, chau, ya me voy. Ok, Marcia, un gusto, gracias por haber pasado. Por aquí te esperaremos nuevamente. Historias salvajes también está en crecimiento. Vamos, vamos. Gracias, mi Ali, por esos emojis. Ya anda chateando ahí con Ivor. Y entonces, bueno, les decía que podemos pasar todos con todos. Hay quienes buscan solamente seguir subiendo contenido para gente que le gusta, ¿verdad? El contenido que sube, pero ya no están por el sub por sub. Y ya saben a qué me refiero, de que yo voy contigo, luego tú me regresas. Y como, bueno, ya son canales que van creciendo más de los 2,000 amigos, entonces es un poco difícil volver a regresar a cada uno, ¿cierto? Pueden imprimir un momento la pantalla y les da la opción de dejar el like. Oh, sí, Marilu, cierto, es lo que nos ha pasado a los que estamos entrando por primera vez en un chat en modo vertical. Eso es lo que sucede. Ahorita me suscribo. Ok, Merari, qué linda, gracias. Sí, oprimes. Sí, eso es lo que quisiste decir. Ok, disculpa, yo estoy leyendo textualmente lo que dicen y me perdí, pero cierto. O sea, tú oprimes o le das clic a la pantalla y ahí mismo te va a dar la opción para que tú dejes tu like. Y también, bueno, te da la opción para que tú te suscribas. Nada más que como yo ahorita no tengo, solamente tengo el monitor, no tengo otro celular de donde les esté leyendo. Y les estoy leyendo directamente de la pantalla. Como estoy de repente atendiendo aquí a la gente, entonces por eso les silencio un ratito el audífono. El micrófono, perdón. Ahí está Realidades, también es una cuenta activa, les da algunos tips para una correcta operación en el uso del montacargas. Él es operador de montacargas y nos da algunos tips sencillos, ¿verdad? De lo que nosotros podamos alcanzar a comprender. Si ustedes alguna vez quieren saber de qué se trata. Bueno, ahí estamos. A ver qué pasa, que este mensaje está en espera de revisión. Ay, no sé qué será. Gracias, mi Merari. Qué linda. Yo te regreso en 24 horas. Y si pasa un poquito más, pero no te impacientes. Yo por ahí estaré. Y quienes estén avisando de una vez para ir a sus en vivos, por ahí los acompañaremos, aunque sea un ratito. Vamos, vamos. Gracias, mi Alicia. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo sigue todo por allá? Miren que ahora estuvo un poquito más fresco que otros días. Ha estado caluroso, pero hoy precisamente estuvo con un viento muy fuerte. Es muy agradable el climita.
Dice mi Ever, amiga Merari, déjeme por favor un comentario para que yo le pueda regresar, por supuesto. De esa manera es más fácil, más localizable. Para todos los que teníamos nuestros, ¿cómo se dice? Nuestras suscripciones públicas, te lo marca YouTube. Pero cuando no se puede ver ni siquiera en el YouTube Studio. Bueno, al menos yo no lo veía. Amiga Merari, please, ahí léeme, dice Ever. Carlitos, bienvenido, ¿cómo está? Muchas gracias, bienvenido. Gracias, Isabelita, hasta luego. ¿Qué me dices a qué horas? Me quiero ahorita en pasado así. Y sigo en mi chat. Un ratito. Ajá. Y mira, puse la monita esa. Puedes preguntar, que no sé. Pasen, fue preguntar, llévele. Hola, ¿cómo estás, Carlitos? Y bueno, ya sabes, pues aquí batallando en lo de las horas, Carlitos, pero ya me dijeron varios amigos que me van a estar reproduciendo. Y fíjense que funciona más que yo esté en vivo, claro, y ocasionalmente cuando ustedes entran, que me dejen por ahí esos ojitos como Ever, los emojis. Cuando ya no hay palabras que decir o como que andamos deprisa, andamos con las manos ocupadas, comiendo, trabajando y no podemos escribir mucho, lanzamos los emojis para saber que estamos presentes, ¿cierto? No, ¿qué crees? Sí, fíjate, Carlitos, me faltaban bien poquitas, pero como sucedió lo de mi hija, me ausenté nuevamente de YouTube, ya no pude continuar. Y pues ya saben, lo primero es lo primero, ¿verdad? La familia, la salud, eso es lo importante. Entonces, ya aunque me estaba acercando, lo volví a dejar por lo mismo. Pero miren, ya ahorita, según yo, ya regresé. Pasen por mi casita, por favor, dice Ever. Ok, sí, Carlitos, sí, pues otra vez vamos a echarle ganas. Casi ahora sí ya son un poco más. Pero pues yo espero llegar pronto. Ever, ya contigo, mi amigo, dice Merari. Y en lo que aprovechamos aquí un ratito, se oye mucho ruido porque hay algunos compañeros comerciantes que ya están guardando. Entonces ahí disculparán el escándalo. Ya ahí disculpen ustedes. Vamos con historias salvajes, chicos. Vamos con Merari. Vámonos con Carlitos Barbecue con todo. Hola, Carlitos, saludos, dice Merari. Y bueno, aquí andamos, Carlitos, echándole ganas nuevamente. Ahí está Realidad, es escondidito por ahí en el chat. Y los amigos, quiero mencionar a las cartas de la tía Judy, que siempre pasa, a la chica llamada Fernanda Glam o algo así, pero no la sé pronunciar, pero por aquí anda también. Bot muy amable, sí, Merari. Fíjate, Merari, tú puedes poner los emojis que te voy a decir. Si tú dices buenas noches, Merari, Naibu te va a responder personalizado.
los ojos, el regalo. Recuerde, dejo M al final en cada comentario. Sí, para que ustedes sepan que es la firma de Ever Mejía. ¿Ok? Carlitos. Bueno, los ojitos que van juntos. Los ojitos que van juntos. Ah, ándale, ahí mero, ahí mero. Ordena tu pedido, Ever Mejía. El fantasmita. Suscríbete a los que van llegando con Juan y San Juan, dice Alicia. Gracias, mi Ali, por motivar el chat, por animar ahí a los compañeros. Estamos por cerrar casi. Buenos días. Sí, Ever, algo así. Como buenas noches, ¿no? Buenas noches, si ustedes ponen el emoji del... ¿Cuál otro? Ah, los emojis que les voy a decir. Si tú pones una cara triste, si pones... ¡Hola, Esmeralda Contreras! ¡Ajúa, paisana! ¡Abrazo! ¡Vamos, vamos, vamos, robot! ¡Contéstame! Ever, si tú le dices hola, Nightbot, así como se escribe, te va a saludar. Mira, Carlitos, ahí ya te contestó Nightbot. El otro emoji es el fantasma, otro emoji que tú puedes poner, son de hecho los comandos personalizados. Si pones el me hace daño, entonces pon tacos Carlitos, para que te enviemos unos tacos con todo, con un signo de admiración hacia abajo. Historias, ¿tú de dónde eres, dice Merari? Si hay historias es de Perú, pero que él nos diga bien. Tacos. Sí, Carlitos, nada más con la... Sí, es de Perú, exacto. Es un país que quiero visitar. ¿Sabes a dónde quiero ir, historias salvajes? Ponnos por ahí un tutorial de cómo llegar a Machu Picchu. Esa, tacos. Sí, ahí está. Ahí está, y a ver si le contesta a don Ivor, le iba a decir. Historias salvajes, saludos cordiales, ajua, muchas gracias Merari por compartir. Alicia ahí puso ya los taquitos, otros emojis como la un pollo en su cascarón, pollito en su cascarón, ese también funciona. Carlitos, por si quiere jugar un rato ahí con el Nightbot. Merari, ¿y tú desde dónde? Sí, Merari, díganos por favor desde dónde nos visita. Alicia, linda amiga, saludos cordiales, bendiciones. Gracias a todos los que se conectaron. Chicos, recuerden utilizar este equipo adecuado si van a estar viendo el eclipse. ¿Es eclipse solar? El eclipse solar. Y para los que transmitan, qué padre, porque pues van a estar presenciando todo y grabando para que los demás compañeros lo vean después, los amigos. Sí, Carlitos, ahí está el apoyo de... Ah, y también, ¿sabes cuál es? Las palomitas, aunque yo lo escribí mal porque de repente la dislexia, decimos una palabra por otra. Pero vengan, chicos, compren. Yo creo que sí habían comprado y ni compraron, ¿verdad? Merari, un saludo hasta Honduras. ¡Qué bonito! Vieron todos así, dije, ¿qué van a comprar? Esmeralda, hola, saludos. Carlitos, ¿anda trabajando o ya está a descanso? Esmeralda hermosa, saludos y bendiciones. Vamos con Alicia Vlogs, chicos, también es un canal monetizado, Carlitos igual. Consuman su publicidad, eso nos ayuda mucho. Cada que entren, hay que mirarles sus anuncios. Vamos con la bella paisana Esmeralda, ya casi durmiendo. Sí, Vinicio Molineros, buenas noches, Vinicio. Ya dejé mi like. Sí, Vinicio, nomás viniste a despedirnos porque ya vamos a despedirnos, ya vamos a cerrar, vamos a empezar a guardar la merca. Se oye raro, ¿verdad? La mercancía. Y pues muchas gracias a todos, chicos. Espero que se la sigan pasando súper bien en otros lives, ¿verdad? Porque vamos a ir por ahí con Lupita, nos vino a invitar. Y pues ya a descansar, chicos, para los que van a trabajar mañana. Cuídense mucho, un abrazo para todos. Es un placer de verdad haber estado con ustedes conectada. Ya hacía tiempito que no estábamos conectados. Mira, Ever, dice Nightbot que no estés triste. Sonríe que Cristo te ama y nosotros también. No estés triste, Ver. No estés triste, dice. Todo el chat te amamos. Un abrazo, chicos. Despídanse.
todos con todos, pero recuerden que yo les amo, pero Cristo les ama mucho más. Muchas gracias por haberme acompañado. Gracias por sus likes. La meca suena como que estuvieras con tu cartel. ¿Verdad que sí? Se oyó raro. Ok, no, ya. Mejor lo digo completo. Es que estoy aquí, mira, mira, historias salvajes. Mira. Ahí está todo lo que tengo que guardar ahorita. Son artículos de belleza la mayor parte. Miren esto de aquí, creo que no te lo enseñé, pero son limpiadores de brochas. Hay kit de maquillaje, o bueno, kit para distribuir el maquillaje. Entonces está súper padre. Hay cremitas humectantes. Historia salvaje, saludos. Chao, chicos. Cuídense mucho. Muchas gracias por haberse conectado. Y bueno, hasta una próxima transmisión. Espero transmitir mañana. Con el apoyo de todos ustedes, por supuesto. Dios me los bendiga. Sí, claro. Gracias, mi Ever. Cuídese. Un abrazo a su esposa, a sus bebés. Si ya tiene bebés o si nada más es el chiquito que conocí. Bueno, ya ustedes saben. Linda noche. Un abrazo. Bye, bye, Esmeralda. Ajúa. Desde acá, desde el norte. Igual que Alicia. Esmeralda, Alicia Vlogs también es paisana. Se me hace que sí. Linda noche, Merari. A ver cuándo nos volvemos a encontrar. Ok, chicos, ahora sí. Chao. Ariadna y Amilet, bye bye. Cuídate, Ariadna. Cuídate, un abracito para todos. Chao a todos. Bye bye.